Nos encontramos en calle San Martín, pleno centro de la ciudad de La Quiaca, donde a esta hora de la jornada los vecinos con asombro ven cómo en el casco céntrico de esta ciudad fronteriza se están removiendo los árboles que tienen una larga historia porque forman parte de lo que fue y es la historia de esta ciudad. Son los primeros olmos que se plantaron en algunos casos hace más de 50 años y el municipio el día de hoy a través de la dirección de espacios verdes sin consultar y además tampoco respetar las ordenanzas vigentes están extrayendo estos árboles, reitero que forman parte de la historia de la ciudad, de lo cotidiano del vecino de La Quiaca, que como ustedes ven en las imágenes, están observando cómo una máquina está directamente arrancando los árboles en lo que es el casco céntrico de la ciudad. Al fondo, en la imagen, también puede ver el resto de Avenida San Martín, donde también se removieron los árboles y se hablaba de plantar nuevas especies, como es el caso de palmeras, y ustedes pueden apreciar las palmeras, bueno, obviamente en esta zona de un frío extremo también y condiciones climáticas adversas, obviamente no dio sus frutos. Nuevamente, algo arbitrario para el vecino de La Quiaca, y llama poderosamente la atención que tampoco ningún concejal de esta ciudad se hizo presente, reitero, para que den cumplimiento a la ordenanza vigente que hay en cuanto a la tala indiscriminada de árboles, porque recordemos que justamente por las inclemencias climáticas en esta ciudad fronteriza y en la puna toda es muy difícil que crezcan los árboles y son uno de los pocos espacios verdes que tiene La Quiaca en el centro de la ciudad.